velocidad que esos Bernal, Alexander, Jimmy, todos esos jugadores hicieron que el equipo no se viera tan expuesto en la parte ofensiva. Y aún así, enfrentamos un rival con una muy buena conceptualización, un rival que tiene una gran estructura, un buen trabajo y que saben jugar muy bien en espacio libre. Y nosotros corríamos el riesgo de tener las líneas adelantadas para buscar el partido y creo que Equidad las aprovechó muy bien, pero al final hubo el orden que permitió sacar el juego. Sí, habíamos analizado en la semana que nos estaban controlando el tema de los extremos abiertos desde un inicio, ¿no? Ya sea con Jimmy, ya sea con Orlando, y una posibilidad de contrarrestar esa situación era jugar con, si se quiere interpretar, dos puntas, en el caso de Luis Carlos y Jefferson, o Luis Carlos viniendo a ser de media punta y fortalecer más la recuperación y la gestación de ataque ahí en el centro del campo. Igual que Jimmy y Manele tuvieran dos posibilidades de descargar, de filtrar. Eso fue lo que corríamos, un riesgo alto de que se atropellaran, se robaran espacio, como usted lo dice. Pero bueno, la indicación era que jugaran buscando siempre espacios libres. O sea, que en la medida en que Jefferson se moviera, Luis Carlos interpretara. Para ahí Luis Carlos hizo unos movimientos inteligentísimos y Jefferson le faltó aprovecharlos, esos espacios que generó Luis Carlos. Creo que ante una defensa tan fuerte, tan aplicada, todos sabemos el profe Sachi como trabaja de bien, ese ordenamiento defensivo, ese 4-2, hicieron muy buen comportamiento y le dieron la posibilidad a Jimmy y a Vanelli de verse mejor. Es difícil, Juan David inició en la liga, usted ve que el partido que hicimos contra Águilas fue el titular, Farid fue mejorando su nivel y se adueñó la titularidad, son jugadores diferentes. A Juan David le cuesta jugar de volante, él es mejor arrancando de atrás. Creo que él es mejor cuando viene con situación de juego, con la cancha más de frente. Ustedes vean que sufrió en esos últimos minutos. Pero es un jugador maduro, es un jugador que lee muy bien el juego, que trabaja muy bien en equipo. Tiene cierta resistencia y bueno, él la va a superar, seguro que la va a superar. Y creo que hay que buscar los espacios donde él pueda actuar. Porque es un jugador especialista, porque también en cualquier momento nos puede brindar la posibilidad. Hoy terminó con un pase gol, Dios y el fútbol lo premiaron. Y nosotros sabemos en tiro libre es casi que 100% efectivo. Es buscar el espacio cuando él le puede hacer ese gran aporte nacional. Sí, ahora es un partido dificilísimo. Yo creo que este partido hoy contra Equidad, aparte de las bondades del rival, se hacía más difícil por lo que tenemos inmediato el clásico, ¿no? Medellín que como usted lo dice cada día se consolida más, un equipo muy bien estructurado y es la tarea ahora trabajar en esas posibilidades con los cuatro hombres que se nos van de selección nacional y a eso se suma alguno que está lastimado. Recuperamos quizás a Oscar Murillo. Posiblemente ya empezó esta mañana a hacer fútbol competitivo con un buen nivel. Y va a ser el trabajo de la semana, ¿no? Ordenar el equipo para enfrentar a Medellín. Y lo del GPS se alterna dependiendo de los estímulos de trabajo en la semana. En los juegos no se está utilizando, se está utilizando solamente en los entrenamientos. Y bueno, el día que llegué aquí al Atlético Nacional lo solicité. Él quiere jugar más, tener más continuidad. Evalúa que acá había la posibilidad que si Colombia hubiera hecho una gran Copa América, quizás Camilo Vargas hubiera podido salir, había tenido una oferta, una posibilidad, y bueno, para fortuna creo que Nacional está ante un arquero de dimensión internacional como es Cristian, un arquero de selección nacional de Colombia, que aparte de sus virtudes como es un gran líder, ¿no? Ustedes ven, a pesar de su juventud, el hecho de ser un jugador mundialista, con dos mundiales encima, si no me equivoco, ya es una gran ventaja para él y para Nacional, ese liderazgo, ese mando que tiene, ese ordenamiento, su lectura del juego tácticamente en la jugada ofensiva es rapidísimo, o sea que ojalá que lo tengamos pronto con nosotros, ¿no? Y que lo podamos aprovechar. Lo de Manele sí, parece que se cargó un poco el aductor y pidió cambio, creí que lo iba a soportar y al final... Y lo de los centrales, bueno, se han comprometido. Creo que Watson hizo un partidazo. Watson es un jugador internacional, un jugador que ha sido también selección nacional de Colombia, en Brasil maduró grandísimo. Hoy me sorprendió Watson porque viene
de una inactividad, de una cirugía, una rehabilitación, y hoy estuvo en una dimensión, nos complicó, nos exigió. Por fortuna creo que Alexis hizo un buen juego hoy, un juego muy parejo, lo controló muy bien. Nosotros tuvimos la fortuna que Watson se ubicó los últimos minutos del segundo tiempo en la zona de Alexis, donde se ubica en la zona de Francisco, y Francisco con amarilla, que estaba mermado, nos hubiera complicado más. Y por ahí hubo una situación de él, con, me parece que con Barreto, que tiraron a gol. O sea que tuvimos la fortuna de que él se ubicó más en la zona de Enrique, y Enrique está fuerte, está bien concentrado y pudo sacar el duelo adelante, ¿no? Yo creo que hoy el partido estaba muy parejo y el equipo estaba jugando bien, ¿no? Quizás nos equivocamos en no saber aprovechar esa ventaja que nos estaba dando Equidad con el espacio que estaba dando a su espalda, porque ellos salieron a buscar el empate, y todos estaban funcionando bien. Yo creo que es cuestión de lectura, de interpretación, no sé, o sea, ustedes hacen sus partidos, hacen sus cambios, y bueno, uno hace otro cambio, ¿no? Creo que, no sé si fui muy demorado en los cambios, estaba tratando de mantener el equipo lo que más pudiera, inclusive Luis Carlos salió, pero hizo un partido buenísimo, o sea, salió más por oxigenar, más por ahí había entrado Barreto sobre la zona de Gilberto, se tiró Stalin y era más para hacer, y este muchacho Montano, me parece, contra el izquierdo, sale muy bien el ataque, quizá era fortalecer eso. Por ahí había podido mejor Luis Carlos jugar por dentro en lugar de Manelli, y uno precipita, o uno no prevé que Manelli iba a pedir el cambio después del cambio de Luis Carlos, o sea que es diferente. Ustedes tienen una óptica y un momento diferente al que tienen nosotros, al que tenemos nosotros. Bueno, entonces, sí, probablemente que vamos a cambiar, porque es un tema que hemos venido trabajando no solamente con Manelli y no con el equipo, pero Manelli tiene ese magnetismo, tiene ese imán, tiene esa credibilidad, tiene esa ascendencia en el grupo. Y a veces cuando Manelli tiene que distraer y ese espacio o ese balón jugarlo para otro jugador, queremos jugar con Manelli. Es algo inevitable. Como le digo, Manelli, a veces tienes que jugar sin balón, a veces tienes que distraer, generarle espacio a Jefferson, generarle espacio a otro jugador, al mismo Jimmy. No es fácil, tanto para Manelli como para el grupo. Y ahora se va a la selección y estábamos buscando alternativas, ¿no? Alejandro se va para la selección venezolana, Sebastián Pérez se va a la selección sub-23, que estaba también implementándolo en esa doble posición. Hoy asumió esa posición Alejandro, no es lo mismo jugar de frente a la cancha que jugar de espaldas o medio perfilado. Hay que trabajar en estos 3 días y resolver la situación y quizás cambiar el ordenamiento, ¿no? Respecto a lo que hace el próximo partido.